Sí, mira, buenos días. En realidad, el propietario real es mi hijo y yo en representación de él, lo único que te puedo decir es que hoy es un día de mucha felicidad para mí porque he sido calumniado injustamente por los titulares del inmueble que, no sé, en un envalentamiento por sus contactos, ponerle lo que vos quieras, actuaron de tal manera con nosotros después de tantos años de estar trabajando en este lugar. Y más allá de eso, ¿no es cierto?, de representar una marca tan importante como es Renault, imagínate el perjuicio social, el perjuicio financiero, el perjuicio. Yo provengo de una familia que mi padre fue fundador del Dorado. Y semejante cantidad de calumnias e injurias que hemos recibido de parte de ellos, de toda índole que ustedes habrán, como periodistas, creo que, y de conocimiento público, fue porque ellos se han encargado de subir hasta en medios provinciales, que hicieron eco a las mentiras. Y bueno, gracias a Dios, hoy es un día donde realmente me siento orgulloso de ser del Dorado y argentino porque se hizo justicia. Acá un juzgado tomó carta en el asunto y ordenó la apertura de este local, más allá de lo que surge el día de mañana, ¿no es cierto?, con el transcurrir de la justicia. Pero hoy por hoy nos dieron la posibilidad de seguir trabajando y bueno, de que algunas familias que en una situación tan difícil es lo que más nos preocupaba a nosotros y que fue la charla de la empresa que es Renault, a quien representamos, que indirectamente, ¿no es cierto?, porque nosotros elegimos esa marca hace muchos años y fue, bueno, desde nuestras casas, de nuestros teléfonos, continuar y que ninguna gente deje de los que tenemos en forma directa o indirecta o tercerizado, porque vos bien sabrás que este rubro mueve mucha gente que realiza limpieza, que realiza pulidos, que realiza trabajo de chapería. Ustedes son jóvenes o no tan jóvenes y sabrán que en la vida el que no trabaja no puede vivir. Yo he sido denunciado, he sido calumniado por personas que no trabajan, porque si alguien del Dorado, pues, que esto es de público conocimiento, ¿no es cierto?, pregunta de qué trabaja la gente que nos calumnió y se da cuenta que no trabajan de nada. Es más, yo diría que de molestar a gente pobre, a gente humilde, porque con los humildes ellos hacen sus tretas. Y nosotros somos gente de trabajo, yo podría haber estado jubilado. Me hacían un favor con esto. Sin embargo, por la familia, por mi hijo, por la gente que tengo acá, que son como mi familia, y los tercerizados, que son familia mía, que tengo, por ejemplo, gente del barrio Belgrano, que jugábamos al fútbol juntos, hasta hoy le llevamos algún auto y nos hace algún trabajito de chapa, de pintura, es decir, las changas famosas de que nuestro presidente habla. Bueno, eso es lo auténticamente reflejado en esta situación. Tengo un equipo de abogados que son profesionales de verdad, que no van más allá de la justicia y de lo verdadero. Acá no se actuó con mentiras, solo se actuó con la verdad. Y doy gracias a Dios de que El Dorado, y como haberlo sentido en carne propia, puedo decirle a los ciudadanos que tienen que estar tranquilos, que hay jueces que son justos,
Más allá de que hoy está en tema de todas las cadenas nacionales, la justicia, bueno, yo puedo decir que en El Dorado hay jueces que realmente hacen cumplir la ley. Este lugar va a seguir funcionando hasta que la justicia diga, bueno, mañana tendrán que cerrar. Pero nosotros vamos, mientras nos den la posibilidad de trabajar, vamos a seguir trabajando porque lo único que sabemos hacer. Trabajamos, los años nos dan más que galardones como para decir que hemos cumplido siempre, porque no es cualquiera que aguanta 40 años en este rubro. El rubro de los autos es un rubro muy especial, y aguantar 40 años con sus periplecias de andar bien, andar mal, y más en este país, yo creo que ese ya es el título que te da la vida, ¿no? Más allá de lo económico, lo nuestro era una cuestión moral, porque el apellido Serrano, te vuelvo a repetir, ustedes quizás son del Dorado y tendrán familiares de una edad avanzada, y nosotros somos de acá de toda la vida. Nos han ensuciado gratuitamente, muy, muy mal. Sufre la familia, sufren los hijos, los nietos. Es decir que el daño moral no tiene precio, ni sé si algún día lo van a poder pagar. Pero el daño económico sí lo estamos evaluando, y ya estamos trabajando justamente para iniciar la demanda pertinente, porque quiero que se haga justicia. No quiero dar nombres, los tengo todos en la cabeza, pero no voy a dar nombres porque yo no soy juez de nadie. Lo que sí les puedo decir que acá se hizo presente gente del Tribunal de Faltas a las 8:30 de la mañana, diciendo que ellos venían porque le habían ordenado en forma inmediata que nos clausuren. Vos imaginate que nosotros en 4 horas podíamos haber dejado esto de otra manera. Los muebles han quedado ahí porque tuvimos que llevar para bajar las cosas que estaban, y los devolvimos en el mismo acto. Que dan fe las cámaras de ustedes, que dan fe los escribanos que han testificado. Así que las mentiras de ellos se van a caer a pedazos. Y nosotros, indudablemente que esto nos va a llevar un proceso de una semana mínimo en dejar en condiciones, porque el cliente también se merece un poco de respeto, y nosotros tenemos que poner en condiciones. Acá tenés, si ustedes contabilizan, hay 30, más de 30 vehículos. Las baterías se echaron todas a perder. Son 30 baterías. Y si ustedes van y preguntan en cualquier comercio cuánto vale una batería, saca la cuenta solo batería. Y ahí después, estando parado el vehículo, también se estropea. Otro gasto que tenemos. Es decir que, bueno, ya eso se recupera o no se recupera, harina otro costal. Con esto te quiero resumir que la alegría inmensa que tengo, y recalcar de nuevo en el equipo de abogados que tengo, y en la justicia del Dorado, que indudablemente los ciudadanos del Dorado tenemos que estar tranquilos, y tenemos que saber que tenemos muy buenos jueces que actúan en función de la ley y de la verdad. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a las órdenes.